Hola amigos, bienvenidos a Cocina y Paladar. El día de hoy vamos a hacer este delicioso arroz navideño, aprovechando que se acercan las fiestas de fin de año. Y a continuación les voy a presentar los ingredientes que vamos a necesitar para la receta, que igualmente van a poder encontrar abajo de este video en la cajita de información. Entonces vamos a necesitar jamón, uvas pasas y cerezas secas, nueces, que pueden ser de su preferencia. Yo les voy a mostrar las que yo estoy utilizando aquí, que adquiero en la tienda de Walmart y vienen en estos sobrecitos. Voy a utilizar unos chiles o pimentones verde y rojo, la mitad de cada uno. Estos chiles no pican. Y cebolla, dos ajos, aceitunas cortadas, caldo de pollo y arroz precocido. Y para hacer esta receta vamos a utilizar aceite de olivo, aunque algunas personas utilizan aceite extraído del bacon, que también se puede agregar a la receta, pero nosotros vamos a hacer una versión un poquito más saludable. También vamos a necesitar sal. Mientras tanto, tenemos una sartén calentando en la estufa a fuego medio-bajo para freír los ajos con el aceite de olivo. Dejamos friendo por unos minutos y ya que está debidamente frito, entonces podemos agregar los demás vegetales, que son la cebolla, el chile verde y rojo. Revolvemos muy bien y dejamos a que ablanden para seguidamente agregar el arroz que yo ya tengo previamente lavado. Y después del arroz podemos poner el jamón cortado en trocitos. Y aquí también podemos agregar las nueces, pero esas las vamos a dejar para el final, para darme tiempo a separar algunas porciones para las personas que son alérgicas a las nueces aquí en casa. Entonces, agregamos las aceitunas. Estoy poniendo aproximadamente 3/4 de la lata de aceitunas. Sazonamos con sal. Voy a poner poquita sal, calculando, porque el caldo de pollo ya tiene sal. Ponemos las pasas y las cerezas secas. Revolvemos muy bien. Y ahora agregamos el caldo de pollo y el agua. Ya que hemos puesto todos los ingredientes, vamos a reducir la flama a una flama bien baja para dejar cocinando a fuego lento. Mientras se cocina el arroz, regresamos a probar el sazón y si todo está bien, entonces tapamos. Pero en este caso yo voy a agregar un poquito más de sal. Y ahora sí, podemos tapar y regresar a echarle un vistazo al arroz para que no se nos sobrecocine. Aquí regresamos y todavía está hirviendo. Le falta aproximadamente unos 3 minutos, diría yo. Le voy a probar nuevamente el sazón para ver cómo está la textura también del arroz. Y ya que hemos checado que todo esté bien, podemos dejar secando finalmente y les voy a mostrar cómo queda al final. Así es como ha quedado nuestro arroz el día de hoy y aquí está ya decorado con sus nueces. Los invito a que hagan esta receta, yo sé que les va a gustar mucho. No olviden darle like al video si les gustó, compartirlo en sus redes sociales, suscribirse al canal y los espero en mi próximo video. Cuídense mucho, hasta la próxima. Bye bye.